Hola, hola, buenos días a los que ya están por aquí. Buenos días, ¿se me escucha bien? Buenos días, sí, se la escucha bien. Gracias, gracias, buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar ya en honor a la puntualidad y al tiempo. Espero que todos estén pues bien. Vamos a comenzar saludándonos, conociéndonos. Voy a comenzar presentándome para que podamos iniciar la sesión de hoy. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes. Yo voy a ser su facilitadora en estas 16 sesiones que tenemos de esta capacitación, perdón, del arte de las ventas. Soy mercadóloga de profesión, tengo una maestría en docencia universitaria, una experiencia de más de 15 años en el área comercial. Así que espero poder aportar con mis conocimientos a su aprendizaje en esta capacitación que van a recibir. Vamos a darles unos breves minutos a los que se están incorporando. En eso, en lo que se incorporan, pues se van presentando ustedes. Me gustaría saber más bien cómo les gusta que les digan, porque acá me aparecen unos con el nombre completo, otros me aparecen solo con un nombre y un apellido. Entonces, ahí más, para que se presenten. Si me pueden decir en qué áreas se desempeñan en la empresa, también sería de ayuda. Y las expectativas que tienen del curso, en lo que ustedes, tal vez hacemos esto en 5 minutos y así dejamos que los compañeros se incorporen para ir empezando por tarde a las 7:10 ya con el tema de que nos toca de desarrollar ahora, ¿verdad? Por ahí está diciendo Wilfredo. O sea, que si tienen problemas con el audio, solo es él. Los demás me levantan la mano si me escuchan bien, por favor. Ok, ah, pues sí, solo es él, ¿verdad? Ya le vamos a contestar. Ok, gracias. Vamos a contestarle aquí en el chat. Ahí está. Hoy sí ya me escucha, Wilfredo. Ok, excelente. Bien. Bien, voy a comenzar por acá con los que tengo enlistados ya en conexión para que se vayan presentando. Voy a comenzar con Manuel Mejía. Muchas gracias, ya pueden bajar la mano. Con Manuel Mejía, preséntese, Manuel, y si me puede decir en qué área se desempeña. Buenos días. Buenos días. Yo me desempeño en el área de driver. En el área De driver. driver, ok. Todos se conocen, me imagino, acá, ¿verdad, Manuel? Sí, todos nos conocemos. Ok, ah, pues voy a pasarme con Nelson. Nelson, ¿en qué área se desempeña? De igual manera, yo soy driver de la Express. Ok. Voy con Ulises. Buenos días. Buenos Sí, días. mi nombre es Ulises Pérez. Sí, estoy en la área de driver. Drive, Casi todos todos los están en compañeros me esa área. conocen. Me levantan la mano. ¿Quiénes están en Exacto. esa área? Vamos a ver. Ah, ok. Excelente. Solamente me sale Wilfredo, no me la levanta, ni Luis Antonio. Ah, Wilfredo también. Luis Antonio y Alberto también están en esa área. Hola, buenos días. Hola, Buenos soy Dani días. Serrano. También soy driver de la Express. Ah, ok. Sí. La empresa sí la tengo ubicada, solo tenía dudas si todos estaban en la misma área. O si habían algunos que estuviesen en otra, siempre en el área comercial, ¿verdad? Bien, estamos bien entonces, no hay problema. Vamos a ver, si me puede decir Nelson, ¿cuáles son sus expectativas de este curso? Perdón, perdón, repítame la pregunta. ¿Cuáles son sus expectativas de este curso?
Para serle sincero, no estoy al tanto para qué es el curso. Ah, ok. ¿Alguien que esté al tanto para qué es el curso, Alberto? Buenos días, se supone que es para incrementar la competitividad en las ventas. Ok, ¿cuáles serían sus expectativas de este curso? Pues más que todo aprender tácticas de venta para poder incentivar al cliente a que compre mayor cantidad de producto o por lo menos que pueda comprar varias veces en el transcurso de la semana. Ok, excelente. Bien, les voy a contar un poquito. Fíjense que el curso está diseñado justamente para la empresa de ustedes, para poderles ayudar a reforzar el incremento en la venta, como dice Alberto. Se espera que ustedes después de estas 16 sesiones, pues vean el cambio en la parte ya operativa, ¿verdad? Obviamente es un curso que les va a capacitar en la parte teórica, si vamos a ver un poco de práctica, vamos a hacer algunos ejercicios en la plataforma y se les va a otorgar un diploma de aprendizaje. Esto también les va a servir a ustedes para ir incrementando su área curricular también, ¿verdad? En el aprendizaje teórico que ustedes van a obtener. Yo estuve investigando un poquito de la empresa para poderles ayudar con el conocimiento que yo tengo. Como les decía, he estado en el área comercial desde bien jovencita, desde los 15 años, en diferentes rubros comerciales y pues espero poder de verdad adquirirles un poco de mi conocimiento a su aprendizaje. Lo que voy a hacer a continuación es tomar asistencia para ver quiénes son los que ya están acá, que son los inscritos de parte de la compañía y ya después pues vamos a comenzar con la parte teórica, ¿verdad? Y les voy a ir explicando un poco acerca de la plataforma y lo que tienen que ir haciendo ahí porque hay que cumplir un cierto horario teórico que va a ser de 7 a 8 de lunes a jueves y durante, bueno, el inicio ahora y entiendo que vamos a terminar allá por el 4 de noviembre porque vamos a tener el asueto del 2 de noviembre, ¿verdad? Entonces, nos afecta ese miércoles, pero vamos a estar terminando el viernes 4. También por ahí a sus correos, entiendo que les han enviado una invitación al grupo de WhatsApp para que por favor se unan al grupo, porque es importante que ahí estemos comunicados de manera más instantánea. Voy a pasar asistencia, si están presentes, por favor, me dicen presente y yo aquí les voy a ir tomando ya ese dato. Carlos Alberto Miranda Cruz. Sería César Alberto Miranda Cruz. Ah, perdón, César, tiene razón. César Alberto Miranda Cruz. Sí, correcto. Ok. Edenilza Presente. Emmanuel Mejía Enríquez. Edenilson Emmanuel Mejía Enríquez. Edwin Alexander González Cepeda. Edwin Alexander Montes Montes. Edwin Ernesto Cruz Franco. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Froilán Antonio. Hermes Gerardo. Hermes Gerardo. Jeffrey Wilfredo Sánchez. Presente, presente. Gracias, Jeffrey. Jorge Alfredo Hernández Mejía. Presente. José Enrique Canales González. José Enrique Canales González. José Ernesto Cruz Figueroa. José Ernesto. José Luis Ramos Chávez. José Luis. Luis Antonio Serrano Clavel. Presente. Manuel Antonio Mejía García. Presente. Gracias. Manuel de Jesús Moya Castro. Presente. Mario Enrique Guzmán Gámez. Mario Enrique. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Marvin Alejandro. Nelson Adonai Martínez Ramírez.
Presente. Salvador, Moisés, Portillo, Perla. Salvador, Moisés, Portillo, Perla. Samuel, Eduardo, Ferrer, Martínez. Samuel, Eduardo. Walter, Ulises, Pérez, Chavarría. Walter, Ulises, Pérez, Chavarría. Presente. Gracias. Wenceslao, Palma, Quintanilla. Wenceslao, Palma, Quintanilla. William Alexander Cantor Rodríguez. Presente. Gracias, muy amables. Bien, veo que hay bien poquitos conectados todavía. A ver si les estará afectando este clima, ¿verdad? Bueno, bien, vamos a comenzar en honor a la puntualidad y a los que sí están aquí presentes. Hoy nos toca, no sé, me levantan la mano si ya todos entraron a la plataforma, ya vieron ahí cómo es, ya medio la travesearon o todavía no. Levántenme la mano quienes ya entraron a la plataforma. Ok, solamente tres, cuatro. Excelente. Bien, ya les voy a mostrar en pantalla a los demás para que vayan viendo eso y por favor no olviden que se tienen que incorporar al grupo de WhatsApp. Eso sí es importante, ¿verdad? Bien, les voy a mostrar en pantalla a continuación la plataforma y después ya vamos viendo lo de la clase de hoy, ¿verdad? Como les decía en un inicio, la capacitación es pensando en ayudarles a ustedes, ¿verdad? En su parte profesional, en lo que hacen en el día a día, en sus trabajos, para que les pueda ayudar al tema de las ventas, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir subiendo sus números, para que puedan ir cumpliendo sus metas. Entonces, acá es válido que ustedes también pregunten, es válido que ustedes saquen sus dudas, sus consultas. Con gusto, yo estoy acá para ayudarle, ¿verdad? Lo importante es aprovechar este tiempo para que ustedes puedan ir también sumando aprendizaje teórico a su currículum, ¿verdad? Por acá les muestro en pantalla la plataforma. Nosotros estamos este día en esta sección, en la número uno. Cuando ustedes entran al curso, básicamente les tiene que aparecer así, el arte de las ventas. Y cuando ustedes le dan acá, ustedes pueden ir viendo de qué se trata cada sección. Acá hoy vamos a comenzar con la prospección de clientes y vamos a ver un tema específico que se llama Objetivos SMART. En esta parte, si ustedes se fijan, van a encontrar, ya les voy a mostrar sección por sección. En la sección 2 vamos a ver la segmentación y la calificación de prospectos. Hay un examen intermedio que yo les voy a ir explicando ahí, que ustedes lo tienen que ir desarrollando cada semana para que no se vayan atrasando. A la plataforma ustedes van a poder entrar en el transcurso del día, a la hora que a ustedes más les convenga, para poder hacer estas actividades, ¿verdad? Me imagino que les toca andar mucho en campo, pero por temas de clima me imagino que hoy no van a salir. Si les toca, a ver si me puede ayudar alguien de ustedes, si les toca andar en campo, más o menos describir qué es lo que hacen en su día a día, tal vez me puede ayudar alguien que se le escuche bien ahí su micrófono, porque he escuchado bien suavecito. Si se pueden acercar ahí sus microfonitos, tal vez alguien me puede ayudar a decirme cuál es el día a día de un driver de Heladas Express. A ver si me pueden ayudar. Vamos a ver. ¿Quién quiere? Sin miedo, sin miedo. Aquí todos se conocen, solo yo soy la extraña. Vamos a ver. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues el día a día de cada driver de nosotros es, bueno, nos colocan los pedidos, uno ve la dirección a donde se dirige, la confirma, llega al punto de encuentro, se entrega el producto. Bueno, ¿a creo qué que horas todos comienzan, esperamos que Nelson? A las 8:45 tenemos que estar en tienda, en los horarios. Las tiendas abren a las 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado, domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Ok, y cuando usted me dice en tiendas, ¿es donde les distribuyen lo que ustedes van a ir a entregar? Sí, exacto. Ok, ¿los pedidos los toma alguien en línea en la tienda online? Sí, en la tienda online. Y ahí nos asignan a cada driver
el que le toca ir a dejar el pedido. Ok, ¿y les toca ir a casas, a empresas, a tiendas que distribuyen más? ¿O qué tipo de cliente es el que manejan actualmente? De todo, la De verdad que de todo, de todo. todo lo que le acabo Sí, de de todo. decir. Sí, de todo. Ok. ¿Y ustedes, además de lo que andan ahí les dan como unas panelitas o motos? No, trabajamos con nuestras motos propias. ¿Con sus motos propias? Sí. Todos andan en Todos, moto, todos. nadie anda en carro, ni en panel, ni nada. No, 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 todos trabajamos en moto. ¿Es moto el requisito? Sí. Ok, excelente, ya voy comprendiendo por qué los han puesto aquí entonces. Y miren, Nelson, una consulta, vaya. En la moto, por el tamaño, ¿verdad? Solo llevan específico lo que les han pedido, entonces. Sí, ahí se trabaja por pedidos. Si un cliente ha pedido, digamos, un 6 de cerveza, se le lleva un 6 de cerveza. Si ha pedido, no hay límite de pedido ahí, la verdad. Se hacen pedidos bien grandes y todo eso. Y si el pedido es muy grande, les cabe en la cajita de la moto. Hay veces se pide lo que es ayuda a otro compañero, un refuerzo, y se va a Para ir dejar al dentro de mismo cliente. para ir al mismo cliente. Ok, comprendo, comprendo. ¿Y ya le ha tocado a usted en su experiencia muy personal, Nelson, tener que ir a dejar a un lugar a un cliente en donde sí necesita ayuda porque es mucho el pedido? Sí, en varias ocasiones. Ok, y le ha tocado vivir de repente una experiencia que le diga el cliente, mire, y que queremos más, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Le decimos que tiene que ¿Ah? volverse a meter a Sí, la sí. página en línea o ahí mismo le vendemos? No, 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 siempre le decimos como el producto solo se vende por el Adage Express. Ah, ok, Digamos siempre es en quiere algo, línea. ¿sí? Digamos quiere algo, otra promoción, todo es exclusivo del Adage Express, el sitio web. Nada Ok. más lo puede hacer por ahí. No podemos nosotros, digamos, lo voy a vender personalmente en una promoción. Ya, comprendo. Ok, muchas gracias, Nelson. Eso es todos los días, desde la hora que me dijo hasta la hora que cierran. Sí, ¿Hay exactamente. una tienda asignada para todos para ir a traer el producto o hay diferentes puntos donde les pueden distribuir? Son las tiendas, las de Lada Express, las que donde nos asignan a nosotros. ¿Cuántas No. tienen, Nelson? Ay, hijo de puya. Son, si no me equivoco, ahorita 10 tiendas con la nueva que se acaba de abrir. 10, excelente, excelente. Mire qué bueno, ya vamos a ir conociendo un poquito más. 10 tiendas, mire, yo como solo la en línea conozco, la física, no sé. Los clientes no pueden ir a comprar a la física. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pueden ir a También, comprar. ah, eso es lo que quería saber, excelente. ¿Y ahí quién vende cuando llegan a la física? Son unos compañeros que se llaman tenderos, ellos son los encargados de las tiendas, se puede decir. Ok, y cuando no hay pedidos, ¿qué hacen ustedes, Nelson? Pues esperamos a que caiga Están en las algún tiendas pedido. esperando. Sí, exacto, esperando. Ok, excelente. ¿Se involucran en la atención al cliente actualmente o no? Sí, en varias ocasiones sí. Ok, excelente. Bien, gracias, Nelson, por su aporte. Es importante porque fíjense que parte de la capacitación es entender realmente qué es lo que ustedes hacen en la actualidad y por qué les quieren reforzar esta área. Con lo que Nelson ya me comenta, ya voy entendiendo el por qué les quieren reforzar, porque no es que ustedes no lo hagan día a día, porque eso es lo que varias veces yo les explico. Yo doy clases en la universidad en el área de mercadeo, fíjense, y yo les explico a mis alumnos, es que el tema no es solo saber la teoría. O no solo saber la práctica, sino tener un equilibrio de ambas cosas. Muchas de las cosas teóricas que se les enseña en cursos, en diplomados, en la universidad, etcétera, ustedes y otros estudiantes ya lo hacen en realidad en la práctica. Entonces, cuando ya yo estoy dando la clase, ah, sí, eso yo lo hago, pero me falta hacerlo así, ¿verdad? Entonces, ahí vamos reforzando esa parte. En la sección 2 vamos a ver la segmentación justamente y la calificación de los prospectos. Es importante también que nosotros conozcamos esta parte, que aunque ya tenemos como al cliente al que vamos a ir, vamos a aprender a prospectar para que ustedes también puedan
Como bien dice Nelson, no es que le puedan vender directamente porque hay que hacerlo en línea, pero sí van a poder de repente prospectar para que más gente conozca de la marca. El tema también con el Ads Express es que todavía no hay mucho posicionamiento en la tienda en línea. Bueno, de hecho, yo comentaba con unas personas desde que me dijeron que iba a estar con esta empresa, empecé a hacer como una investigación así preguntándole a conocidos, amistades, compañeros de trabajo de otros lados que si conocían de esta marca. Algunos sí conocían, otros no. Y los que conocían me decían, sí, es chida la aplicación, pero el problema, me decían, es que cada vez que vamos a hacer un pedido hay que volverse a registrar, hay que no. Entonces, no, uno no se da cuenta, me decían, fíjense, de las promociones. Y yo todavía les dije que no siguen sus redes sociales, porque yo sí las sigo, les dije, yo las investigué y ahí suben información. Sí, pero no, que en la página en línea hay más promociones, me decían, pero uno no se da cuenta hasta que no entra. Entonces, no es que nos quede un usuario como ya fijo, como cuando uno compra en el supermercado, ¿verdad? Que usted crea su usuario, su clave, y cada vez que usted quiere entrar a comprar, entra sin ningún problema, sin necesidad de hacer pedido, y mete el producto al carrito, si lo compro o no lo compro, y si no se sale, si se meten a veces solo a ver precios, solo a ver promociones. Entonces eso me comentaban algunos conocidos, ¿verdad? Entonces es como, bueno, ahí vamos a ir viendo y reforzar esa parte. En la sección número 3, vamos a ver las técnicas de manejo de objeciones. En la sección número 4, vamos a ver las técnicas de cierre de venta. Ya les ha pasado, por ejemplo, vuelvo con Nelson porque vi que me está ayudando. Nelson, ya le ha pasado de casualidad que usted lleva el pedido y el cliente ya no lo quiere? Sí, en varias ocasiones o por algún problema no lo quiere recibir. ¿Por qué? ¿Cómo qué tipo de problema? Digamos, como nosotros tenemos políticas de empresa que, digamos, si es un comercio no podemos ingresar al producto, centros comerciales, edificios. En muchas ocasiones ellos no quieren bajar. No lo quieren bajar a recoger. Exactamente, igual nosotros no tenemos autorización para ingresar. Claro. Ya nos hemos regresado con productos o clientes que la dirección está errónea. Uno les pregunta la dirección y dicen sí, esa es, pero cuando llega el punto de encuentro ya dicen que no es ahí, que es otra y todo eso. Ok, entendido, gracias. Bien, miren, acá estas son las secciones que vamos a ir viendo. En la última es la de los cierres. Cuando entramos a la primera, para que sepan cómo funcionará la plataforma, acá en la primera, que es la que vamos a ver este día, van a encontrar ustedes parte teórica también que les va a ayudar como material y la que yo les voy a ir proporcionando. Hoy vamos a ver, como les dije, la parte introductoria de la prospección de clientes, y todo inicia con un objetivo en mente, que son los objetivos SMART. Mañana, en teoría, nos tocaría estar viendo vendedor versus asesor. Y acá, donde dice laboratorio 1, esto ustedes lo van a poder ya hacer el día de mañana, después de las 8 de la mañana. Ya van a poder entrar a este laboratorio y poder contestar las preguntas que se le presentan aquí. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo como al día para que no se les vayan a acumular, porque después se meten a revisar la plataforma, ¿verdad? Y como este curso también está acompañado por ISAFOR, es importante que vayamos cumpliendo con esta parte. Entonces ya el laboratorio 3 lo pueden hacer a partir, bueno, incluso esta, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, pero hay otras que las vamos a ver mañana, entonces la pueden ir haciendo después de las 8 del día de mañana. Y la otra semana estaríamos viendo qué es un buyer persona, perdón, el miércoles estaríamos viendo qué es un buyer persona y cómo crearlo, y el jueves cómo crear la propuesta de valor para el buyer persona. Laboratorio no va a haber después de este hasta la siguiente semana. Entonces, pero eso sí, donde está el lapicito para que vayan conociendo, donde está este icono que es una paginita y un lapicito, ahí van a encontrar los laboratorios. No es que yo les voy a decir, vaya, hoy hay examen, hay que hacer. No, este usted lo va a poder hacer en un tiempo libre, en su día a día, pero eso sí, tratemos la manera de ir como constantes, porque estos dos, este por ejemplo, tiene que quedar terminado esta semana, ¿verdad?
Entonces, para que vayamos haciendo eso. Y yo les voy a ir averiguando de estos laboratorios. Si me dicen que el laboratorio 2 también tiene que estar hecho antes del viernes, yo les voy a ir avisando, ¿verdad? Pero este sí mañana tiene que estar hecho, ¿verdad? Voy a dejar de compartir pantalla para poder mostrarles a continuación ya el primer contenido. Ya se incorporaron otros compañeros ahí. Los que se van incorporando y no escucharon la lista de asistencia, tal vez me pueden ir poniendo en el chat su nombre, para su primer nombre y apellido, por lo menos para poderles ir tomando la asistencia después que nos desconectemos, para que no les vaya a quedar ahí la falta. Bien, vamos a comenzar. Como les dije, el curso se llama El Arte de las Ventas. El objetivo del curso pretende dotar del conocimiento necesario para que cualquier persona, ya sea amateur o profesional, pueda aprender el conocimiento de las técnicas de venta y ponerlas en práctica en el caso de las personas principiantes. Se les lleva de la mano paso a paso para que puedan realizar la labor comercial con éxito. En el caso de los profesionales, la información aquí expuesta ayudará a aumentar su conocimiento para el incremento de las habilidades ya desarrolladas. ¿Cómo se va a componer el curso? Pues acá ya les medio mencioné los conceptos claves del curso en la plataforma. En prospección del cliente vamos a ver objetivos SMART, vamos a ver qué es un buyer persona y cómo crearlo, cómo crear la propuesta de valor para el buyer persona. En la sección 2, segmentación y calificación de prospectos, cómo filtrar prospectos de alta calidad, cómo agendar una reunión con prospectos de alta calidad, cómo enviar propuestas comerciales por correo, cómo calificar prospectos por medio de conversaciones. En la sección 3, técnicas de manejo de objeciones, el manejo de objeciones, cómo crear una matriz de objeciones y las objeciones role play. Si quieren, ya pueden bajar la manito. En las técnicas de cierre de venta, veremos cierre de venta y consejos para cerrar más ventas. Si van teniendo consultas o dudas, me levantan la mano para darles la palabra. Por eso les pido que a los que la tienen arriba, la bajemos en este momento para que vayamos viendo quiénes van subiendo la mano de manera, digamos, nueva, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con el primer paso, que es la sección 1, prospección de clientes, y vamos a empezar con el concepto. ¿Qué es prospección de clientes? ¿Alguien tiene una idea de qué es prospección de clientes? Me puede dar la opinión, no hay problema. Aquí no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Yo estoy aquí para orientarlos. Si es lo correcto, se los digo, y si no lo es, pues les digo que es lo correcto. A ver, ¿qué es prospección de clientes? ¿Alguien tiene una idea? ¿Nadie? Bien. Entonces les voy a comentar, la prospección de clientes, fíjese que es uno de los procesos más importantes para una empresa, siendo la práctica responsable, digamos, por aumentar las ventas y generar de repente clientes que estén calificados al negocio. Cuando hablamos de tiendas en línea, como es el caso de la empresa de ustedes, tenemos que generar como esos leads calificados, ¿verdad? Entonces, que es lo mismo, son clientes. Independientemente de la naturaleza del negocio, siempre tenemos clientes a nuestro alrededor. Al final, pues son estos los principales responsables para el éxito o fracaso de las empresas. Fíjense qué importante es que ustedes como Drive entiendan que ustedes también son vendedores. Ustedes son parte de esta empresa, de esta fuerza que la empresa tiene. Vamos a ver más adelante un tema de vendedor versus asesor. Hoy ya casi la palabra vendedor ya casi no se maneja porque ya nos convertimos en asesores comerciales. Pero es importante que todos entendamos que dentro de nuestros puestos de trabajo tenemos una labor de venta que hacer. A veces tendemos a confundir que como, ay, que yo estoy, por ejemplo, en la recepción, entonces yo no soy la encargada de la venta, pero no es así. Es decir,
que haya una persona encargada directa de terminar de cerrar el negocio con un cliente, no quiere decir que la persona de recepción no tenga la labor de. Es como que usted me diga que un vigilante no tiene la labor de venta, también la tiene en la puerta, de un saludo vende uno. Si el vigilante es grosero, es pedante, es serio y no contesta, ¿qué dice el cliente? Ay, no, y ahí ni quiero ir porque ese vigilante es más pedante, dicen. Y ya no quieren ni ir al negocio. Entonces sí tiene que ver. La imagen somos todos y eso hay que entenderlo. Entonces, por lo tanto, para obtener el éxito con la venta de nuestros productos, de nuestros servicios, es importante invertir activamente en la prospección de clientes calificados para mi negocio. Actualmente, fíjense que existen diversas tácticas, estrategias y herramientas que sirven para prospectar clientes, lo que dificulta de repente a veces la elección de la mejor alternativa. Entonces, acá nosotros vamos a aprender a hacer una prospección de clientes eficaz, con pasos importantes que debemos hacer durante el proceso, además algunos tips esenciales para el éxito en la prospección. Probablemente vayamos entendiendo qué es lo que implica la prospección, que es atraer clientes para que las empresas generen más ventas y el negocio pueda escalar. La prospección de clientes consiste no solo en captarlos, sino también en el proceso de analizar los leads o los clientes adquiridos y calificados para que estos estén listos para la compra del producto o servicio ofrecido. Digamos que en el sentido más claro de la palabra, una de las definiciones de prospectar es encontrar a estos clientes valiosos en determinado lugar. Entonces, por eso es que se aprende a segmentar. Traduciéndolo al lenguaje del marketing, la prospección de clientes no es más que el proceso estructurado para encontrar a los clientes adecuados o valiosos para nuestro negocio en medio de diversos consumidores que nos vamos a topar. No obstante, hay que efectuar una buena prospección de clientes. No es tan fácil como parece. Para esto son necesarios algunos recursos, algunas técnicas y mucha investigación para introducir a los clientes adecuados al embudo de nuestra venta. Por eso yo le preguntaba a Nelson que si ya le ha tocado que le rechacen, pues si han pedido y todavía lo rechazan, ¿por qué? Allá me dijo él, ¿por qué? Entonces, es importante entender esta tipología de clientes. Miren, nos vamos a encontrar de todo. Bueno, yo creo que ya en la práctica ustedes lo saben. Se encuentra uno de todo, o sea, exageradamente se encuentra desde el cliente más amable hasta el más grosero, del cliente que usted dice, ay, que así fueran todos, hasta el que uno dice, lo chamarrea en la mente uno, porque de verdad se encuentra uno de todo. Entonces, y lo que pasa es que nosotros andamos haciendo nuestro trabajo, pues, y es como bien complicado, porque hay gente que sí es empática y hay otra gente que no lo es. Para esa gente que no lo es que nos tenemos que pasar entrenando, capacitando. Y yo sé que la empresa ha tomado a bien invertir en ustedes para que ustedes vayan fortaleciendo ese aprendizaje, ¿verdad? Ahora, vamos a ver también cuál es el objetivo de la prospección de clientes. Acá se los muestro a continuación. Yo igual les puedo ir pasando estas presentaciones al WhatsApp, al grupo. Por eso les decía que es importante que se agreguen porque ahí voy a ir pasando el material. ¿Cuál es el objetivo de la prospección de clientes? Miren, lo importante es encontrar el cliente ideal. Eso es lo más importante. Cuando las empresas segmentan, se encuentran a los clientes ideales, pero también nosotros somos parte de esa fuerza. Realizar un primer contacto o la preaproximación. Obtener información del cliente también es importante. Estudiar al cliente y así lograr una aproximación directa con el cliente. ¿Cuál es el objetivo de la prospección de los clientes en realidad? Entonces, si vemos este punteado, podemos decir que la prospección de clientes tiene como entre ceja y ceja nadar hacia el cliente ideal, es decir, llegar hasta ese que es el que de verdad, el que me va a comprar.
También realizar ese primer contacto con la finalidad de que se convierta en un lead o en un cliente. O sea, ese es el objetivo principal, que no solo nos vea, sino que también nos compre. Entonces, es uno de los objetivos principales de nuestra estrategia de prospección. Para poder entonces completar este objetivo, tendremos que utilizar todas las herramientas de comunicación que tengamos como a esa disposición. Ya sea de repente un mail, un teléfono, redes sociales, etcétera. Yo me imagino que dentro de la empresa en la que ustedes laboran hay alguien encargado, un community manager, hay alguien encargado de ir viendo esa base de datos de la gente que se registra, ¿verdad? Entonces, es importante que llevemos ese control, aunque no es un proceso del todo sencillo, pero a veces estas plataformas tienen la ventaja de que nos dan esa oportunidad, esas herramientas son tan fuertes que nos brindan como esa oportunidad. Luego de definir la estrategia de comunicación para contactar con los potenciales clientes, tendremos que desarrollar nuestra estrategia interna. En cuanto al equipo de venta especializado, que deberá desarrollar un seguimiento de estos potenciales clientes, proporcionando información detallada, entre otras cosas que pueden surgir a lo largo del proceso. Si actualmente la tienda en línea, por ejemplo, no tuviese eso que me comentaban a mí, que siempre hay que hacer un registro cuando uno va a pedir, es que, pero si esa herramienta que tiene la empresa pide un correo electrónico y por medio de mail marketing podemos estar informándole a los clientes las diferentes promociones que van sacando con sus bebidas, entonces el cliente se mantendría con un llamado a la acción. ¿Qué es el llamado a la acción? El cliente va, yo no sé si ustedes ya han recibido correos así, ¿verdad? Correos de marcas que de repente uno ya consume y le pidieron en algún momento un correo y usted lo dio. Y cuando tienen cosas nuevas, le cae el correo informándole. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es llamar a la acción a este cliente. Es decir, que recordarle que existo, o sea, existo como marca y venga, aproveche. Bueno, a mí me pasa mucho con Prisma Moda. Prisma Moda a mí me manda cada vez que hay descuentos con la tarjeta de crédito, me mandan un correo, es porque están buscando el llamado a la acción. Entonces, eso es lo que buscan a veces también las marcas que manejan tiendas en línea, que informar por medio de un mail marketing nos puede abrir una venta nueva, una puerta, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Acá les presento, por ejemplo, las diferentes formas en las disculpe, que podemos disculpe que le interrumpa. Hola, no hola. Sé si soy el... Disculpe, no sé si soy el único, pero que veo que se está bastante trabando el audio. ¿Me escucha cortado? Sí, se escucha un poco cortado. Sí, la verdad, sí se le escucha algo cortado. Sí, ay, será por lo mismo del clima, vamos a ver, pero me voy a abrir un poquito mi ventana. Sí, es probable por el clima. Para que me llegue más la señal, cabal, ¿vale? Permítanme. Posición, me acerqué un poquito más a la ventana y la abrí, a ver si no me cae agua, porque aquí se está lloviendo en mi casa. Entonces, ¿ya me escuchan mejor? Al router se hubiera acercado. En todos lados. En su casa está lloviendo también, Alberto. Sí, está lloviendo, tranquilo, pero... A ver cuánto va a durar esto, ¿verdad? Aquí sí está lloviendo algo fuerte. Fuerte también, sí, ¿verdad? Toda la noche ha pasado así. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ahorita sí la escuchamos bien. Va, chido. Sí, por el momento, sí. Me sirvió acercarme un poquito a la ventana. Bien, vuelvo a mostrar pantalla. Y les decía, vamos a ver esta parte. Las estrategias y los canales para que la prospección de clientes sea un éxito. Miren, en el caso de ustedes que andan en campo,
La prospección más que todo es como invitar a la gente que lo que les compra ya, que sigan comprando en línea, ¿verdad? A veces de repente vamos a encontrar gente que compró, pero no es el que recibe. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes ahí? Que al que recibe se le haga un llamado de acción. Tenemos que tener técnicas de atención al cliente, nos tiene que gustar el contacto con la gente, platicar, ¿verdad? Tenemos que ser platicones, que a lo mejor ustedes no es que se van a quedar ahí 10 minutos con ese cliente, porque de seguro tienen que regresar, tienen otro pedido, tienen tiempo por lo que los miden con sus indicadores y todo eso de desempeño. Pero sí es importante que andemos hablando de nuestra marca a la gente, porque esa es la labor de ustedes, o sea, ustedes son la imagen de la compañía, ustedes son los que están con el cliente directo, ustedes son los que tienen el contacto que no deshumaniza a la empresa, porque ¿qué es lo que pasa a veces con las empresas en línea? Las tiendas en línea obviamente deshumanizan un poco en el sentido de que todo lo estoy haciendo con la computadora, no veo a nadie del otro lado, etcétera. Pero sí sé que hay alguien ahí, pues sí sé que hay un humano al final, pero no lo veo, no tengo el contacto, no lo percibo, no lo personalizo. Entonces, el que termina de humanizar el servicio son ustedes, que son los que andan en la calle, ¿verdad? Ustedes los que se andan poniendo en riesgo en ir a lugares, digamos, vulnerables, andar en climas como este, y la empresa lo reconoce. De momento que les está dando esta formación es porque confían ustedes y son ustedes los que ellos quieren tener en su fuerza. Entonces, es importante que ustedes anden con la camiseta bien puesta, ¿verdad? Que de verdad se identifiquen ustedes con la marca. Cuando nosotros logramos hacer eso y logramos tener ese sentido de pertenencia, se nos hace más sencillo llegarle al cliente externo, porque ustedes son el cliente interno y eso no lo podemos perder de vista. Ustedes son el cliente interno. Entonces, si ustedes se sienten a gusto con lo que hacen y aman lo que hacen, van a amar su marca. Y si ustedes aman su marca, van a poder transmitir esa parte al otro. Ahora, sí, es que no podemos porque fíjese que nosotros solo vamos, entregamos y nos vamos, sí, pero la atención se puede hacer de diferentes, en diferentes momentos, en tiempos, no es necesario, como les digo, quedarse hablando 10 minutos con la gente, pero solo el hecho de entregar con una sonrisa, presentarse cuando llegan a entregar el producto, va personalizando. Mire, buenas noches, vengo a entregarle su pedido, mi nombre es Nelson Martínez, un placer haberle venido a entregar, siempre pida con nosotros, alguna tontera, hacer un speech en donde usted invite a la acción. ¿Verdad? Eso se trata. Ahora, ¿por qué con esto? Pero si esos ya son clientes, ¿para qué? Porque estos son prospectos, que lo que queremos es que se fidelicen. Porque hoy compran conmigo, mañana compran con el súper, mañana le compran al de la tienda. ¿Verdad? Entonces, lo importante es que ya no existan esos canales, sino que solo me compren a mí. Pero ¿de quién depende? De la fuerza de ventas con la que tienen el contacto directo. ¿Quién es esa fuerza de ventas? Los drivers. Ustedes, porque son los que andan en la calle. Ustedes, los que andan repartiendo. Porque son ustedes los que tienen el contacto directo. Entonces, con una sonrisa y una presentación que ustedes hagan en nombre de la empresa, los invitan a la acción. ¿Verdad? Espero que me vuelva a pedir pronto. ¿Cuándo vuelvo a venir? Algo tenemos que agregar en el speech para que el cliente se vuelva un prospecto potencial y no solo quede ahí en prospecto. ¿Verdad? Porque cuando quede en prospecto es lo que les digo, el cliente no se fideliza, es un cliente satisfecho, pero no es un cliente complacido. Y nosotros queremos un cliente complacido. El complacido es al que le superé las expectativas. ¿Qué es lo que normalmente está esperando un cliente de Ladas Express? Que llegue el motorista y le entregue. Eso es lo que espera, esas son sus expectativas. Porque eso es lo que esperamos cuando pedimos un domicilio, que me venga la pizza. Y que darle gracias a Dios que me viene del ingrediente que pedí. Esas son mis expectativas. Pero si a mí me superan esas expectativas, mi perspectiva cambia, mi proyección cambia, mi pensamiento cambia. Entonces, si a mí me vienen a dejar mi pedido y todavía me dicen buenas noches, mi nombre es fulano de tal, vengo de parte de la empresa tal, aquí le traigo su pedido, mire, espero que revíselo, espero que venga bien, sonriendo.
Y cuando quiera, ya sabe, vuélvanos a pedir, para eso estamos, estamos a la orden, no importa la hora, no importa el clima, aunque sea broma, pero usted llámenos, me explico, usted llámenos, que para eso estamos. Eso hace que usted diga, qué raro, como ningún motorista se pone a hablar con uno, ya le supera las expectativas, pues. Yo me imagino que más de alguno ha de recibir de repente alguna propina. Imagínense, prueben hablando así con la gente, a ver si no les aumenta un poquito. Prueben, porque a veces también eso es lo que, miren, yo tengo una niña que a mí me viene a entregar las pupusas, de la pupusería en la que yo pido. Y ella es tan amable que yo no puedo dejar de darle propina. Y eso que caminará tres casas nada más. Así les digo, caminará tres o cuatro casas. Ella sí viene a pie a dejarme, pero porque ella le anda dejando toda la colonia, pero ella es tan amable, es tan sonriente, es tan cálida, es, bueno, ella se llama Evelyn, o sea, todo el mundo se sabe el nombre de ella, porque es como bien pilas, y es como, ¿a qué le traigo? No sé qué, mire, ahí tenemos no sé qué, y empieza a ofrecerle los antojitos y ya vino, o sea, ya este dice, ¿será que quiere regresar a dejarme algo más? ¿Verdad? Y si usted no le da el dinero como es, ella va y se lo cambia donde sea y le trae el vuelto. Yo no puedo, a mí no me deja darle propina porque es tan amable, o sea, me da más de lo que yo espero. Yo solo espero que me venga a dejar mi pupusa. No espero que venga tan atenta, tan alegre, tan tarde, en domingo, y ella anda bien alegre, ¿me entiende? Y todo el mundo en su casa descansando. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Ahora, las estrategias y los canales, como lo ven en pantalla, pues son el teléfono, el correo y las redes sociales. Es importante conocer estas diferentes estrategias para la prospección de clientes y elegir dentro de las posibilidades aquellas que sean, por supuesto, más viables, conforme el contexto de nuestro negocio y los recursos disponibles para invertir en este proceso. Entonces, vamos a ver estas tres que son los medios más utilizados para la prospección de clientes y vamos a ver cómo su grado de eficacia en diferentes ocasiones y además algunas estrategias más aplicadas en cada medio. Comencemos entonces viendo la prospección de clientes por teléfono. Ahí está. El teléfono ya sabemos que es el canal como más clásico para la prospección de clientes. A pesar de ser considerado por muchos un método, digamos, anticuado o negativo para los consumidores, la práctica aún genera buenos resultados. Es el famoso telemarketing, ¿verdad? Siendo excelente para conocer a los clientes con más intimidad y convencerlos a interactuar con la empresa. No obstante, digamos que trabajar la prospección por teléfono no es del todo como una tarea fácil, pero es importante tener un abordaje, como les decía, personalizado de acuerdo con el perfil de cada cliente para disminuir las posibilidades de que los clientes sientan como de repente esa barrera o esa aversión por las llamadas. Muchas veces el telemarketing vino como a decaer un poco. Hace años atrás, antes de la pandemia, el telemarketing vino a tener un cierto rechazo por los usuarios, por los clientes, por temor. Habían muchas cosas, muchas malas experiencias, muchos malos comentarios de la parte de telemarketing porque había gente que se dedicaba a estafar por ese medio, fraudes, robos. Entonces, la gente empezó a poner como una barrera a esta función por lo mismo de la delincuencia. Estuvimos como en ese stand-by, digamos. Pero a raíz de la pandemia volvió a resurgir porque nos vimos en la necesidad de tener que, ¿verdad? Tanto las empresas como los clientes, no solo los clientes, sino que las empresas también tuvieron que retomar el tema de las tiendas en línea, que muchos no se habían atrevido porque les daba miedo, porque casi no se vende, porque la gente tiene miedo y no compra, y por tantas cosas que ponemos como una detención de decir, no, todavía no es tiempo, todavía no lo puedo hacer, todavía no me he fortalecido con mi cartera, todavía tengo que esperar. Entonces,
ponemos esa barrera de decir, no, todavía no voy a poner telemarketing, todavía no voy a poner tienda en línea, pero la pandemia a todos nos obligó a buscar otras alternativas. Dentro de esas alternativas era precisamente usar de nuevo el telemarketing y usar las tiendas en línea, más con más frecuencia, porque ya estaba en auge pues todo lo de las redes sociales y lo de las páginas web y tiendas en línea ya estaba, pero en la pandemia se tuvo que fortalecer. Muchas tuvieron que arreglarlas, ¿verdad? El funcionamiento y todo, porque no estaba tan del todo definido, porque como casi no lo usaban, no era del todo que le daban el mantenimiento debido. Ahora sí, ahora ya nadie retrocedió, ¿verdad? El negocio que retrocede por gusto, porque si ya lo implementé y solo porque ya volvieron a abrir, ya lo voy a dejar de usar. No, si me ha funcionado, sigo usándolo, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los métodos más eficientes, el telemarketing, vender por teléfono, uno de los métodos más eficientes para abordar a los clientes, para captar su atención y para convencerlos a realizar alguna acción, ¿verdad? Y esto también es conocido en el marketing como la metodología AIDA. Fíjense que las siglas AIDA, así como lo oyen, así como el nombre, AIDA, A y de iglesia, de A. Este es un acrónimo que es para llamar la atención, o sea, la A es de atención, la I es de interés, la D de deseo y la A, otra A, de acción. Entonces, puede ser aplicada en diferentes canales de contactos con los clientes y ha demostrado ser bien eficiente la metodología. Para aplicarla, debemos recurrir como a elementos que despierten esos sentimientos en el contacto, buscando llamar la atención del consumidor de alguna forma justo al inicio de la conversación. Por eso yo les decía, cuando ustedes llegan a repartir, a dejar el despacho, hay que saludar, o sea, hay que dar las buenas noches, hay que darlo, no solo aquí le vengo a dejar, no, presentémonos, digamos nuestro nombre, personalicemos la acción, y yo les aseguro cómo va a incrementar, porque pasa, les voy a decir lo que pasa, que estos clientes se quedan tan sorprendidos que lo cuentan, se lo cuentan a alguien. En la misma reunión social, normalmente estas bebidas están bien posicionadas en los eventos, ¿verdad? Familiares, sociales, de trabajo, cualquier reunión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Usted lo llega a dejar y si ahí adentro hay 10 amistades de esta persona, va a contarlo. Aunque usted no lo crea, lo va a contar. Porque las experiencias buenas que nosotros tenemos con las diferentes marcas que consumimos, las contamos. ¿Qué es lo más importante? Póngase usted en el zapato del consumidor. Usted póngase en el papel cliente de lo que consuma, X, no necesariamente de la marca de usted, de lo que usted consuma, de lo que más le guste consumir, lo que no deja de consumir. ¿Por qué no lo deja de consumir? ¿Por qué no se cambia la competencia? Algo lo tiene ahí retenido con esa marca. ¿Qué es? ¿O qué le gustaría que fuera? Si no lo es, ¿cómo le gustaría que lo trate? Y mismo tienen que hacer ustedes. La prospección en el puesto que ustedes tienen se maneja así, porque ustedes no, como decía Nelson, no andan haciendo clientes ustedes, no andan producto como para convencerlos a que compren más. Entonces, lo único que puede llamar a la acción de estos clientes es la actitud con la que ustedes lleguen a entregar los despachos. Eso es lo único que va a poder hacer que estos clientes, estos prospectos, todo lo que ustedes le entregan son prospectos, porque son clientes potenciales o clientes leales si se quedan solo comprándole heladas express. Entonces, de la actitud con la que ustedes despachen, va a depender que este prospecto se quede como cliente. Como les digo, nosotros somos clientes promotores cuando nos superan las expectativas. Los promotores son justamente los que andan hablando de nosotros por cómo nos atendieron. Entonces, vale, les voy a decir, yo no me cambio la pupusería de mi colonia por la Evelyn, pero realmente no me gustan mucho las pupusas. Últimamente las han estado haciendo, no me gusta. No me gusta cómo las están haciendo. Siento que la orilla tiene mucha masa y no me gusta. Yo sé que pudiera pedirlas a la otra que está más abajo, pero no las pido ahí por la Evelyn, porque la Evelyn me atiende a mí de calidad. Me da energía cuando la veo el domingo en la noche, pues me da energía para saber que ya va a ser lunes. Entonces,
Y así le pudiera mencionar varias marcas con las que yo me identifico que me tienen como en ese nivel de cliente complacida. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar nosotros. Por eso es que es bien necesario conocer el perfil de las personas con las que yo estoy hablando. O sea, de esta forma es posible saber, digamos, a cuáles elementos recurrir para llamar su atención, ¿verdad? Despertar su interés y deseo para finalmente llevarlo a realizar alguna acción. Entonces, si ustedes se ponen a aplicar estos elementos, despiertan esos sentimientos en el contacto, ¿ya? Si ustedes buscan llamar la atención del consumidor de alguna forma, justo al inicio de la conversación, yo les aseguro que se despiertan todos estos sentimientos. Entonces, se podrán decir, ay no, qué loca esta licenciada, ¿cómo me voy a poner yo a hablar así con el cliente al que le despacho? Pero es que parte de la atención al cliente es que usted esté loco un poquito, poquito. O sea, si por algo nos caracterizamos los que nos dedicamos a esto, el área comercial, la atención al cliente, las ventas, la mercadotecnia, es que tenemos que ser súper extrovertidos y tener un poco de chollados ahí. Es decir, que no nos dé pena, pues, que no nos dé pena. Si nos da pena, ay Dios, ahí vamos a estar. Miren, en lo mismo, o sea, repartiendo y nos vamos a llegar a aburrir, porque cuando algo no nos termina de llenar, nos aburrimos. Entonces, tenemos que buscar algo que nos llame la atención, que nos guste y que además me vea un crecimiento. Es decir, la empresa es muy grande, es bien estable, tiene muchas marcas, muchos proyectos. Si usted es diferente a todos los drivers, se va a notar. ¿Me entiendes? Se va a notar. Y muchos hemos comenzado así. Así se los digo. Bueno, mis primeros trabajos, yo era promotora de los super selectos, así, de la Pepsi. Y yo estaba ahí de las que están ofreciendo gaseosas en los pasillos para que las metan a las carretillas. Entonces, todos empezamos con una oportunidad laboral así, pero si nos gusta, podemos llegar bien lejos. Si nos gusta, podemos llegar después a ser supervisores de tienda, podemos llegar a ser encargados, pues no podemos hacer supervisores de todos los drivers. No sé si tienen un jefe inmediato, pero me imagino que a alguien le reportan. Entonces, pero tengo que hacer algo diferente, no solo llegar, ¿a quién voy a ir? ¿Dónde voy a ir a pedir? ¿Dónde voy a dejar? Ah, aquí, bye. Irme y ya regreso, vaya, vine. ¿A dónde voy ahora? Va, irme y regreso, vaya, vine. Pero si esa es mi función, Lick, sí, pero usted puede hacer la diferencia con su speech, porque entre más usted vaya incrementando la, usted vaya, como ustedes son la imagen de la empresa, ustedes son la fuerza, se va a notar, ¿ve? Va a decir, ve este equipo de drive, desde que fueron a la capacitación, por decirles un ejemplo, como que han cambiado el speech y han logrado que esta gente siga pidiendo, se han aumentado los pedidos, o sea, es parte de, o sea, quiero que lo vean como una función de ustedes también, no solo de, ah, no, a mí solo me contrataron para ir a despachar, no, no lo veamos solo así, si lo vemos solo así, así va a ser, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes también tengan un crecimiento, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí por temas de tiempo, pero mañana vamos a seguir con la prospección por email, y vamos a seguir también con la prospección en las redes sociales. Y ya vamos a ir finalizando mañana con cómo hacer una prospección de clientes. Y vamos a ver también la parte del método SMART. Que el método SMART son dos láminas y ahí terminamos el primer contenido. Tal vez en la primera media hora lo logramos. Y en la segunda media hora podemos ya ver tema nuevo y a poder ir avanzando, ¿verdad? Mañana sí, quizás los invito a que participemos un poquito si le quieren comentar algo. A mí me gustaría conocer de sus experiencias, es decir, del día a día ya me explicó Nelson, pero me gustaría que me comenten como alguna anécdota que vaya ad hoc con el contenido. De repente, ay, mire que a mí me salió un cliente así, 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 como saludar. Yo les puedo explicar en un espacio los 8 pasos de la estructura de un buen speech para que ustedes tengan un speech de entrega. Normalmente el speech que hago es como de atención al cliente para que haya reclamos o los speech que elaboramos con mis estudiantes de venta directa, pero podemos elaborar un speech de repente con ustedes que sea para despacho y les va a funcionar porque la gente se siente agradada y eso es fundamental para que la gente se fidelice con la marca. Nos vamos a quedar hasta aquí, o sea que tienen muchas labores que hacer, espero que hoy no tengan que andar en la calle porque el clima está bien, bien feíto,
pero si lo hacen, pues váyanse con cuidado. Un placer haberles servido. Espero verlos aquí mañana a la mayoría y todos puntualitos. Por favor, si conocen ahí a parte de la gente que no se conectó del equipo, invítenlos a que mañana estén puntuales, ¿verdad? Pues la empresa ha tomado a bien que ustedes reciban este diplomado y yo sé que les va a servir. Yo sé que les va a servir. Así que nos vemos mañana. Se cuidan, pasen feliz día y feliz inicio de semana. Feliz día. Feliz día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Feliz día. Gracias, felicidades, gracias. Feliz día. Nos vemos, feliz día a todos, compañeros. Eso, qué bueno. Adiós. Cuidan, con cuidado en la calle.